La película se estrenó en Estados Unidos, el 6 de enero de 2023. Siendo una producción de Universal Studios, Blumhouse Productions y Atomic Monsters Productions. La película contó con un presupuesto de $12 millones, logrando recaudar la masiva cantidad de $175 millones a nivel mundial. Esta es de las pocas películas que su primer estreno no es en Estados Unidos, y a su vez sí, pues la película se estrenó antes en algunos países. En Bélgica y Francia se estrenó el 28 de diciembre de 2022. Y en México se estrenó el 29 de diciembre de 2022. Y la premier de la película fue en Los Ángeles, el 7 de diciembre del 2022. La idea de la película comenzó cuando Atomic Monster Productions de James Wan estaba haciendo una lluvia de ideas para la historia y eligió una sobre una muñeca asesina. Aunque la película de Annabelle trata sobre una muñeca asesina, James Wan dijo lo siguiente. En gran medida, el concepto se trata de abrazar demasiado la tecnología y confiar demasiado en ella. Y lo que sucede cuando la tecnología se vuelve loca. Es un comentario sobre el mundo que vivimos y se siente relevante. Jason Blum declaró que la película tendría elementos de comedia negra, razón por la cual se eligió a Gerard Johnston para dirigirla, y él dijo esto. Necesitábamos a alguien que pudiera hacer las emociones y las escenas, pero que también tuviera un enfoque descarado. James Wan admiraba la película de Johnston, Housebound, de 2014, debido a su habilidad para equilibrar los elementos de terror y comedia, al crear un tono que es tanto aterrador como humorístico, y esta sensibilidad fue esencial para Megan. La fotografía principal comenzó en junio de 2021, y se llevó a cabo en Los Ángeles, California y Auckland, Nueva Zelanda. Los suburbios de Auckland se utilizaron para darle a la película una sensación de Denver, Colorado. La filmación se completó a mediados de agosto, justo antes de que ocurriera un bloqueo de COVID-19, en Nueva Zelanda. La película se volvió a filmar en postproducción, para asegurar una calificación PG-13, por parte de la Asociación Cinematográfica de América, luego de que el corte original se considerara demasiado violento. Las mascotas que aparecen en el comercial al principio de la película, están basados en los muñecos Furbies, que fueron lanzados en 1998. Y el aspecto de estas mascotas, pueden estar basadas en los marcianos de la película, Chicken Little de 2005. Y esto se toma en cuenta aún más, cuando en la puerta del ascensor, se ve a una de estas mascotas con la apariencia que se asemeja a Kirby. La trama de la película trata acerca de que una empresa de juguetes crea una muñeca realista, que se vuelve malvada para proteger a su dueña. Esta trama es muy similar a la trama del remake de Chucky, de 2019. La escena en la que Gemma utiliza un bolígrafo para rastrear el movimiento ocular de Megan es muy similar a la escena del montaje donde se reconstruye al oficial Murphy en Robocop de 1987. El nombre de Megan significa modelo 3 generativo androide. Originalmente la película iba a estrenarse el 13 de enero de 2023, pero se decidió adelantar su estreno al 6 de enero del mismo año. Se desconoce el por qué se tomó esta decisión. Para el aspecto de Megan, Gerard Johnston declaró que buscó inspiración en los íconos de la pantalla, de los años 50 como Audrey Hepburn, Grace Kelly y Kim Novak. Pero quería un poco de naturalismo de los años 70, para contrarrestar su naturaleza sintética, por lo que el cabello de Megan está basado en el de la actriz Peggy Lipton. Mientras Gemma repasa la presentación de lanzamiento de Megan, afirma que utiliza un procesador A17 Bionic. Esta es una convención de nomenclatura utilizada por Apple para sus procesadores móviles, lo que implica que existe una colaboración con Apple para proporcionar procesadores para el robot. En la escena en la que Megan mata al perro de la vecina, si miras con cuidado, podrás ver que el rostro de Megan no es el de la muñeca, sino el de la actriz quien la interpreta. Durante la producción, Kimberly Crossman expresó a Megan, y no fue hasta más tarde, que se agregó la voz de Gina Davis. Sin embargo, durante la película, la voz de Crossman aún podría haberse utilizado, especialmente para las escenas en las que Megan se enoja, y usa blasfemias hacia Gemma. Adrien Morot y Katy Tse, de Morot FX Studio, crearon una versión de marioneta animatrónica de Megan, que se usó para diálogos y primeros planos.
También se usó un segundo animatrónico para ciertas escenas, así como una versión acrobática articulada de Megan, que no fue manipulada con títeres. El animatrónico de Megan fue manipulado a través de una variedad de técnicas, que incluyeron expresiones faciales controladas por radio realizadas por Adrienne y Katy en tándem, sincronización de labios automatizada para el diálogo, y hasta un titiritero moviendo físicamente la cabeza y el cuerpo de Megan. La voz de Megan está modelada, en parte, a partir de otra famosa inteligencia artificial que se volvió malvada, GLaDOS, del juego Portal de 2007. Esto es más notorio durante las escenas en las que la voz de Megan se sintoniza automáticamente para que suene fallida. Who are you? What is that? Oh, what's that? What's that? En la escena en la que Megan está junto a los demás muñecos, al lado de ella, está un oso de peluche, dos conejos, un pollo, y un zorro. Supuestamente, estos hacen un guiño a los personajes de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, de la saga de videojuegos, Five Nights at Freddy's. A pesar de que no se ha confirmado si lo son, se podría decir que sí hacen guiño a la saga, ya que del otro lado de Megan, también aparece un peluche de un cocodrilo, una especie de pato blanco, y hasta otro peluche de un zorro, que se le tapa un ojo. Además, la futura película de esta saga, será producida por Universal Studios y Blumhouse. Las mismas productoras que produjeron esta película de Megan. Para perseguir a Brandon, Megan se pone en cuatro patas. Probablemente debido a que replicar el movimiento bípedo a alta velocidad sigue siendo un problema para los científicos de robótica del mundo real. La escena en la que Megan consuela a Katie cantándole, y al terminar le dice buenas noches, es muy similar a la escena del remake de Chucky, que tras conocerlo, Chucky le empieza a cantar y le desea buenas noches. You are my buddy until the end. More than a buddy, you're my best friend. Good night, Andy. Cuando Megan está por matar a la vecina, utiliza una pistola clavadora para que no pueda escapar. Si bien no se muestra en la saga, se le puede hacer guiño a Chucky por el juego de 2007, Terror Drome. Donde como personaje jugable, Chucky usa una pistola clavadora como movimiento especial. Amy Donald interpretó cualquiera de las escenas de Megan, que requerían un movimiento físico que la marioneta no pudiera hacer. También realizó todo su propio trabajo de acrobacias. Para ello, recibió entrenamiento de movimiento para retratar la agilidad de Megan. Y en el set, usó una máscara de silicona estática de Megan, y luego fue reemplazada por una versión CGI de la cara de Megan, para que coincida con la del animatrónico. Una vez que el primer tráiler oficial se volviera viral en TikTok con adolescentes, Universal Studios reorganizó la película, para atraer a una audiencia más joven. Y, lo que hizo que se viralizara, fue la escena de baile de Megan, tanto que volvió a ser puesto en el segundo avance, y se ha convertido en una especie de meme viral, pues hasta la muerte del gato con botas 2, imita dicho baile. La película se rodó originalmente como una película con clasificación R, hasta que los productores notaron durante la edición, que estaba lo suficientemente cerca de PG-13. Por lo que, volvieron a filmar ciertas escenas para atenuar la violencia, y creen que se volvió más efectivo que ver la violencia en la pantalla. Jason Blum citó Arrástrame al Infierno, de 2009, como una buena película de terror PG-13, que fue efectiva. La canción que Megan toca en el piano, es la de Soldados de Juguete, un éxito de 1988 de Martika. La escena de enfrentamiento de Gemma y Megan, está inspirada en el clímax del final de Child's Play, de 1988, donde Karen se enfrenta a Chucky. Además, posee unas cuantas referencias a la saga de Chucky, incluyendo el remake de 2019. Primero, durante la secuencia de persecución, varios movimientos de Gemma son similares a los de Karen Barclay, de la película original. Segundo, cuando Gemma trata de evitar que Megan se le acerque más, ella le lanza un martillo.
Esta fue la primera herramienta que usó Chucky como arma para matar a Maggie Peterson. Tercero, Gemma utiliza una motosierra para defenderse de Megan, la misma que utilizó Andy Barclay para defenderse de Chucky en el remake de 2019. Cuarto, cuando Gemma le corta la cara a Megan, el daño queda marcado con una cortada grave que se asemeja al rostro cicatrizado de Chucky visto desde 1998 hasta 2017. Y por último, el capítulo final de la segunda temporada de Chucky y la película de Megan comparten una escena en común, donde ambos muñecos son dañados del rostro con una motosierra por una mujer. La escena en la que Katie separa en dos a Megan, esta sigue viva y se le acerca con esfuerzo, es muy similar al clímax de Child's Play 2, cuando en un intento por escapar de la máquina, Chucky tuvo que amputarse las piernas y trató de hacerle lo mismo a Andy. La escena final de la película muestra que Megan sigue viva tras estar dentro de otro robot. Este final es muy similar al final de Child's Play de 2019, en el que muestran que Chucky sigue vivo tras estar dentro de otro muñeco. El personaje de Lydia fue originalmente asesinada por Megan durante su alboroto en Funky Toys, ya que había molestado a Katie al hacerla llorar durante una sesión de terapia. Cuando la película se redujo a PG-13, la escena de su muerte se eliminó del corte final y sobrevive, aunque nunca se explica su repentina desaparición de la película. La escritora Akela Cooper dijo que el recuento de cadáveres original era mucho mayor y que la película era más sangrienta. Pero debido a que cambiaron la clasificación a PG-13, el 24 de febrero de 2023, se lanzó la versión sin censura. Respecto a lo anterior, parte de lo que dijo Akela Cooper no se cumplió después de todo. Pues en ambas versiones de la película, la cantidad de muertos es la misma, un total de 7, incluyendo al perro. La película fue un rotundo éxito, tanto por recaudación como en crítica, que tras este éxito, Megan tendrá una secuela, que llevará por título, Megan 2.0. Y su estreno está previsto para el 17 de enero de 2025. Megan recibió una popularidad tan inmensa, que Jason Blum y Don Mancini están muy interesados en forjar un crossover entre estos dos muñecos asesinos en una película, además de incluir a la muñeca Annabelle y hacer una alianza entre ellos. Aún se desconoce si la idea se llevará a cabo, pero existe la gran posibilidad de que esto pueda suceder. Pues por parte de Megan y Chucky, ambos muñecos son muy rentables y son propiedad de Universal Studios. Si se llegara a cabo el crossover, el único impedimento sería incluir a Annabelle, pues ella es propiedad de Warner Bros. Y New Line Cinema. Una productora rival de Universal, y para llevar a cabo este crossover, tendrían que llegar a un acuerdo ambos estudios. Si el video te gustó, y quieres ver más videos así, por favor, activa la campana de notificaciones, para que no te pierdas de nada de lo que está por venir en este canal. Sin más que decir, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes pedirle a Chucky que... Good night, and sweet dreams.